En el título verán, o mejor dicho, en la miniatura, verán a alguien llorando diciendo, soy pipero. Muchos se preguntarán, ¿qué es eso? ¿Qué es ser pipero? Lo voy a explicar por partes, ¿no? Y para que quede claro, ¿no? La palabra pipero se inventó en la comunidad gaming, más que todo de crítica. No sé si conozcan al youtuber Salcedandia. ¿Ya? ¿Le suena? O sea, lo voy a mostrar, ¿no? Por si no saben quién es, ¿no? Espera, ahí lo muestro. Ok. Salcedandia, ¿no? Que es un youtuber que tiene... Uy, yo pensé que tenía más suscriptores, ¿no? Bueno, es un youtuber que tiene muchos haters, ¿no? Tiene muchos haters, ¿no? Y ya se voy a explicar de esos haters. Primero empieza porque el men hace crítica de videojuegos. En el pasado, mira, esta persona no me cae ni bien ni mal. Me da igual. O sea, es medio me esta persona para mí. Uy, espérate que nos pongamos así. Es medio me para mí. Pero... la razón por la que no me caía tan bien era porque el man en el pasado decía muchas cosas que no tenían sentido. Hacían críticas malas, seamos honestos. Pero la verdad es que se ha llenado una cantidad de haters que actualmente yo creo que ya no dice esas cosas como decía antes, ¿no? Ahorita tiene otros haters que están mal de la cabeza. Y esos haters están en YouTube. Les voy a poner un ejemplo. Un men supuestamente lo denunció a Salcedandia y nunca llegó a esa denuncia. Se inventó una denuncia que no tiene sentido. Déjame ver si encuentro... A ver si encuentro el video, ¿no? Lo tengo que encontrar, ¿no? Y este man de Naruto diciendo que es Salcedandia, que no lo conoce. A ver, yo creo que, a ver, un poquito. Oiga, esto lo ve Venezuela y se emociona. Esto fue justo, creo que esto lo vi un 24 de diciembre, yo me acuerdo, ¿eh? No sé si por aquí sale la fecha. Bueno, esto lo vi un 24 de diciembre, ¿eh? A ver, vamos a ver si buscamos el tema de una vez, a ver. Ok. Este tipo que está aquí lo intentó denunciar. Sacó una tontería. Sí, hay que escucharlo. Pero como soy una persona con una paciencia prácticamente infinita, siempre me gusta dar más oportunidades de las que la gente se suele merecer. Pero claro, al final, pues la paciencia también tiene su límite. Como muchos de vosotros ya sabréis, desde hace años, otro youtuber llamado Sassel me ha estado difamando, insultando, haciendo burlas, mintiendo sobre mí de forma personal y cientos de ataques personales más que reprobables, por lo que ha llegado el límite de mi paciencia. Y viendo que esta persona parece que no entiende cuál es su carácter, aquí papillino para enseñarte. En el momento que dice papillino, ya sabes por dónde va, ¿no? Ya. Este tipo de hater tiene. Luego hay otro hater que yo no lo voy a poner porque es una persona, ¿no? Es un señor mayor que tiene 50 años, que dice tonterías. O sea, además que tiene dos haters, son como que tienen cariño, ¿no? O sea, como que tienen cariño a esa persona. Salcedandia se inventó esa palabra de pipero para la gente que es fanática de PlayStation. Fanática de lo sensual. Fanático de PlayStation y haters y odiadores de Xbox. Aquí viene la pregunta. ¿Somos piperos? Lo voy a responder no solamente sí o no. Mira, es no, pero ¿por qué? Aquí ninguno de los tres odiamos Xbox. Ni Descubridor. Les voy a ser sincero. A mí me encanta Xbox. ¿Y por qué tiene esta porquería? Lo voy a explicar.
La razón por la que yo tengo PlayStation es porque yo me siento cómoda en el PlayStation. Si yo, más que todo, más algunos juegos que no puede tener Xbox, por ejemplo, a mí me encanta God of War, a mí me encanta The Last of Us, hay muchos juegos que tengo por ahí, ¿no? Por ejemplo, el FIFA o Resident Evil lo puedo jugar en Xbox. Sí. Sin problema. Pero en PlayStation hay juegos en los que yo no puedo jugar en Xbox. Por ejemplo, en Xbox me gustaría jugar Halo, pero ese es el único exclusivo que me interesa de Xbox. Si yo he dicho esto por privado descubridor, que sacamos esta idea diciendo, si no consigo la PlayStation 5 este año, el otro año nos compramos la Xbox. La Xbox Series XS, ¿no? ¿Por qué digo que me gusta Xbox? Quiero que me diga quién ha tenido problemas con sobrecalentamiento de la PlayStation. Alza la mano. ¿Eh? Yo. ¿Quién tuvo problemas con sobrecalentamiento de la PlayStation? Una vez. El sistema de enfriamiento de PlayStation es una mierda. Seamos honestos. Mira, si mi PlayStation anterior no explotó, es por milagro. Pero si yo la limpio. Porque lo que tiene, ¿no? Porque lo que tiene la PlayStation es que todo encendía. ¡Sí! Te ponías a jugar, te metías, por ejemplo, al GTA, o al God of War, o al Fortnite, ¿no? Porque el Fortnite te quemaba esa Play. Era. O sea, más fuerte que un auto de Fórmula 1. Sí, me estás entendiendo, ¿no? Uh-huh. Ah, no sé si escuchan ahorita, me prende, a ver. Bueno, se escucha ahí un poquito de airecito. Y es un Slim, ¿no? Supuestamente con refrigeración mejorada. Pero ahora no se me ha sobrecalentado, ¿no? Pero vamos que suena. Oye, que se llama, suena la maldita PlayStation de mierda. Pero bueno. Está plena, lo que dice Naruto, una partida de Fortnite, se te calienta, hermano. O sea, está... O sea, es como cuando tú vas a la playa, tú te acuestas y al minuto ya estás quemado. Así está la PlayStation. ¿O me equivoco? Sí, está como un horno, prácticamente. Parece que estamos en un aeropuerto. Segundo, por la que es más chévere Xbox, tiene mejor potencia. Tiene mejor gráficos, hermano. O sea, es mejor calidad. Seamos honestos, ¿no? Imagínate, tenemos la computadora que va un poco más y... Por ejemplo, hubo hace tiempo, no sé si se acuerdan, ¿no? Que la Xbox 360 tuvo un fallo muy feo, pero horrible, y la que se llamaba las tres luces rojas. ¿Quién ha oído? A ver, a mí me salió que apaga la Play por lo de calentar. Por eso te digo, hermano, es por eso que, aunque otro tiempo, hace mucho tiempo, en mi anterior canal, yo jugaba de Fortnite y cortaba los directos porque me salía ese mensaje, ¿no? Cortaba, y al principio no decía caso, y se me apagó el Play, yo decía, se murió el Play. No se había muerto, ¿no? Lo que tiene PlayStation también es otra cosa, ¿no? Se inventaron este botón que para mí es un botón que no sirve para nada. Sí sirve porque en algunos juegos te dicen que tienes que presionar. Es un botón extra. O sea, me vale. O sea, es un botón extra. Es un mouse, en práctica. Un táctil, ¿no? La mayoría de juegos casi ni lo uso, cabrón. Sí, yo tampoco. La mayoría de juegos. ¿Qué te puedo decir? En el GTA no lo uso. Solamente para ponerme en primera persona. En Mortal Kombat no lo uso. En Fortnite, ¿tú usas Fortnite la pantalla táctil? No. ¿Para qué me entiendes? Si ni la uso. ¿En Rocket League? ¿Usa pantalla táctil en Rocket League? No. ¿En otro juego? ¿Cómo pensar? En el FIFA, usa la pantalla táctil. Antes en el FIFA te servía la pantalla táctil para controlar al portero. Ahora ya no. Es verdad. Yo estaba en el medio y no funcionaba para usar el arquero, pero no me deja. Nomás para abrir el mapa de Fortnite, pero vamos que todo puedes cambiar de botón. Ni lo uso. Yo no lo uso para eso. Yo edito con eso. Pero bueno. Se inventaron un montón que para mí no debió existir. Está en la PlayStation 5, espero que la PlayStation 5 sea más útil. No sé, no tengo la PlayStation 5. Uy, qué bonito. Y que no se caliente tanto como la PlayStation. En la PlayStation 5 hasta un poco más, y en vez de utilizar los audífonos que normalmente estamos utilizando, ¡pum! Si quieres hablas hasta con el control. Oye, sí, los audífonos que nos dan en la PlayStation, ¿qué mierda es esa? ¿Un auricular nomás? Literal. O sea, ¿qué es esa? Oye, ¿danos unos cascos?
¿Qué es eso? O sea, es así. Y el otro, queda así, ¿no? Y te quedas medio sordo del otro, o sea, como que se te tapa el otro oído, ¿no? Sí, porque literal. Yo me desespero, ¿no? En algún momento te acostumbras, ¿no? Pero igual. Pero igual. Igual, ¿no? O sea, no te acostumbras, ¿no? Eso sí se mamaron, pero sí dura. Eso sí, sí dura, ¿eh? Eso sí dura. Eso sí dura. Me duró hartísimo, ¿eh? Me duró hartísimo, pero igual. Lo único bueno que tenía es que tú podías apagar y prender el micrófono sin necesidad de conectarlo. Sí. O sea, algo positivo, ¿no? Sí, pero lo negativo es eso. O sea, lo de Xbox, para mí, la Xbox es mejor. Siendo sincero, si me preguntas, ¿qué me recomiendas, PlayStation o Xbox? Eso. Y la mayoría de tus amigos tienen PlayStation, PlayStation. Si, si no tienes amigos que juegan PlayStation, ándate la Xbox. Por ejemplo, mi dito tiene un Xbox. El man le va de puta madre. Le va de puta madre la Xbox. Pero como dije, yo me siento cómodo en PlayStation. Yo ya tengo amigos en PlayStation. Y ya está. Hasta incluso me puedo atrever que me, pese a que esta pantalla de mierda, me siento cómodo con los botones de PlayStation. Porque si se han dado cuenta que la Xbox tiene los botones, estos botones acá abajo y tiene un joystick arriba, sí, ¿no? Así. Sí. Así tiene la Xbox, ¿no? Es mejor. A ver, dejen que desponga el control, ¿no? Que el control de la serie X es hermosa, ¿eh? A ver, control. Yo me compraría hasta el último modelo. Series X. A ver. Es hermoso. Es hermoso el control, ¿eh? Como podrán ver. Es que hermano. Ya. Estamos ¿Y para qué decirte? Estamos hablando de calidades, hermano. O sea, me vas a decir que está. Esto que ustedes están viendo aquí, ¿no? Que se los voy a poner exactamente... ¡Eso! ¡No es esto! ¡Qué hermoso control! Y se ve cómodo, por lo que veo. Creo que debe ser pequeño, ¿no? Es como más o menos el control de la Nintendo Switch. Pero... bueno. Lo que tiene control, que veo mucho que... al principio por ahí te cuesta, pero después te acostumbras un montón. Sí, claro, es dependiendo de costumbres, ¿no? Porque, a ver, en la Xbox está el FIFA, está la 2K, está la Fórmula 1, está de todo, hijo de puta. No, y aparte, más barato es Game Pass, a veces te sale de 5 pesos. Es otra cosa, hermano. Si vieron el nuevo PlayStation Plus que sacaron, ¿no? Sí. En Argentina, ¿viste? La PlayStation está a 50 lucas, en la Play 5 está a 200. No estamos hablando de precios con SAD. Igual. Bueno, sacaron un PlayStation Plus en la que es como un Game Pass, ¿no? Pero me va de verga. O sea, yo sí pagaría un Game Pass en el Xbox, ¿no? Porque tienes muchos juegos en la que te ponen mes a mes, ¿no? Es como un PC Now. Sí, pero es caro. Sí, caro, ¿no? O sea, yo no voy a pagar esa mierda, ¿no? Vamos que en PlayStation Plus tú te pagas al año, yo me pago al año, $45, ¿no? Porque son $40 más el IVA, pongamos 40. Imagínate, yo pago $69 más el IVA, 70. ¡Puta! Bueno. Sí, y incluyendo el descuento, pues, me sale lo mismo que tengo la tía, así que... No, bueno. Yo 70. Sí, pero $70 acá es mejor, de locos. Mejor lo ponemos así. Perfecto. Ah, mentira, nada. Pongámonos así. La Game Pass es muy buena, ¿no? La verdad. Es por eso que yo le digo descubridor. Si no puedo conseguir la PlayStation 5, vámonos a Xbox. Estoy a punto de hacer esto. Mira, yo aquí en Canadá puedo coger y vender todos los juegos. Porque aquí veo en los GameStop y todo eso que... tú vendes los juegos a $34, $50 y ¡pum! Ahí te dan. Yo tengo 5 juegos de, ¿cómo se llama?, de caja y son re viejos. Ya vas a ver toda la cantidad de juegos que tengo aquí. El multijugador de Xbox es hermoso, la verdad. Parecen que Resident Evil 4 Remake dice que también sale para Xbox, ¿no? Todo esta look. Y siquiera todo eso. Muéstrala de vuelta que no la vi bien. ¿Qué cosa? Todo eso tenés. Todo eso. Ah, bueno. Mira. Sí, pero todo eso desde 2014. Mira lo que cuesta. 2016,
Lo que cuesta tener eso, todo eso desde, no, 2015. Sí. Yo tengo ahí arriba en un mueble que tengo. FIFA 15. El 2K15. El Injustice. Que también, por cierto, tengo el Injustice 2. Pero bueno. Yo en mi mueble tengo el Watch Dogs 2. Batman. Ese es el que llegó a la consola. El bueno, yo ya hice un video enseñando mis juegos, así que no lo voy a enseñar ahorita. El FIFA 22, que para ser sincero, Mbappé a la M absoluta. ¡Payaso! ¡Payaso! El 2K22, sinceramente, una hermosura de juego. No les miento, una hermosura de juego. Por mi parte... Ahí le muestro la hermosura de juego. Y el GTA... Que no se queda ni atrás, ni a palos. En PayPal. PayPal. El Game Pass por un mes. Sale todos los juegos de la nueva tendencia de PlayStation 4, que sale los juegos limitados. Es que eso a veces tú pagas un año y a veces... Uy, que te agujo de billetera. A veces pagas... pagas un año de PlayStation Plus, uh-huh, y te sale y te sale como por lo menos mínimo 3 o 2 meses buenos juegos. Hermano, bueno, tengo 3 juegos que me quedaron porque el otro los vendí. El primero de muchos. Ah, eres un pedoto. No, mentira. Este es el mejor juego. El mejor PS. Parece que me ponga más adelante porque no quiero apartar a mi gata. Aún me acuerdo cuando Marcos decía que el pez que le regaló su primo, pues, a final de cuentas, es una leyenda y maravillas de ese pez. No se le puede poner Option Files, pero bueno. Y se le permite que tiene PlayStation. Y tengo ahora. Cada uno tiene su discapacidad. Este no le anda el círculo. Ya, ahora voy a explicar qué es lo que pasa con los piperos. Los piperos no descuadran nada nunca. Defiende lo indefendible en PlayStation. Los de Texo Play a veces son mierdas, ¿no? Hicieron un evento como decir, vamos a presentar al PlayStation 5. No mostraron ni verga. Mostraron lo que va a tener por dentro del PlayStation 5, no enseñaron la consola. Yo soy pipero. No eres pipero porque tú no odias Xbox. Y tampoco tampoco defiende lo indefendible en PlayStation, ¿no? A ver, yo me diría Xbox, ya que es más barato, la serie X te sale $1,000, yo no sé en pesos, ¿no? A mí no me importa lo que sea barato y caro, la verdad, siendo sincero. Pero la verdad es que la Xbox es mejor. Hay que ser sincero. No te voy a mentir. Ya para posiblemente este año ya me la consigo. Ya para el fin de este año, ¿ves? Xbox. Series X. Si tuviera dinero, tendría las 3 consolas, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox y si PC Gamer. Pero bueno, algo que los piperos se enojaron, se pusieron cabronados, se cabrearon los piperos, ¿no? Es que en la Station Play anunciaron que Spider-Man, el juego de Spider-Man 1, sale para PC. Se pusieron a llorar. Así que no, ¿por qué PlayStation? ¿Por qué sacas en PC? Ya no es exclusivo. Mira, come verde. ¿Qué tiene de malo que es más venta, hermano? ¿Qué tiene de malo que los juegos de PlayStation vayan a PC? Yo quiero que el God of War vaya a PC para que ganen más. ¿Ve hasta fase a PC? Days Gone se fue a PC. Imagínate, si aquí en el Prime Gaming me sale el God of War, no lo dudo, y ve, me lo compro ahí en el Prime. Lo que sí es verdad es que la gente se pasa de verga. Que cuando saca los huevos en PC, le ponen mods. Y hay algunos mods que sí se pasan de verga, ¿no? Como por ejemplo, desnudar a las mujeres de los videojuegos. Pocha, ya eso. ¿Cuántos enfermos y pajeros van a desnudar a Mary Jane en el juego de Spider-Man? ¿Cuántos? ¿Y por qué? Hay gente que escuché que eso es de machista. ¿Qué? Dice Naruto, nos vamos a Xbox X2. ¡Vámonos! Tommy, te unes. Tengo que comprármela.
Ya, pero a fin de año a ver qué es lo que pasa. Si el fin de año no consigo la PlayStation 5, me compro la Xbox, ¿no? Si mi padre me dice, oye, no te podemos conseguir la PlayStation 5. Cómprame la Xbox. Cómprame la Xbox. Así es fácil. La Xbox es más barata. ¿Cuál fue la Xbox? Es más barata. Tiene un mejor ventilador y ya no tienes que estar cocinando. Otra cagada de PlayStation, ahorita que me acordé. ¿Sabes por qué Xbox tiene más ventas que PlayStation? Porque los putos de PlayStation no sacan consolas. No sacan así. Y son baratos los juegos, son Xbox. El mismo precio de los juegos. Lo que es barato es el. Es la consola. Porque es más barato, ¿no? Y el Game Pass. Sí, porque imagínate, la PlayStation 5 actualmente para nosotros cuesta como $1,500 por ahí. Naruto, corrígeme si me equivoco. Yo mi próximo compra del 2023 me la compro decidido. Ok. Naruto, corrígeme si me equivoco. Ya quitaron el Gold. O sea, el Gold es para jugar, pagas para jugar. Corrígeme eso, si ya quitaron la Gold. Porque yo no sé. En eso yo no estoy ahí. Mira, les voy a enseñar una cosa. A ver. Les voy a mostrar al puto crack. ¿Y quién es el puto crack? En algunos juegos. Ah, bueno. Este hijo puta. No sé si lo están viendo, ¿sí? Sí, se lo estoy viendo. Este hijo puta es el que nos vende la Xbox. Este es el CEO de Xbox, ¿no? El líder, el cabrón. El men cada conferencia que da alza a todo el mundo y los aplaude. Uf, le tengo que poner una conferencia. A ver, Phil Spencer. Phil Spencer, ¿verdad? A ver si les pongo una conferencia, ¿no? Que salga, ¿no? O sea, mira este güey. Mira cómo abre. Xbox Launch Celebration. Y ahí va a decir Collaboration. Mira cómo abre. Hola, México. The new generation of consoles is here. Thank you all for your incredible support for Xbox over the years. You have been with us since the launch of the original Xbox, and today we're celebrating the arrival of the next generation of consoles. I'm so excited to be part of this epic day. Your energy and passion for gaming is inspiring. The Xbox LATAM community is just amazing. Nos vemos pronto, México. Enjoy the show. Marcos, decisión. Xbox negrita o Xbox blanquita. O sea, la chiquita o la grande. Fácilmente. No por así, no por ser racista, pero me gusta la blanca. Creo que ya la van a quitar. Ya. No te voy a mentir. Nos acaba de vender la Xbox a todos los latinoamericanos. El meme habla así y yo te digo, puta, te la compro. Otra vez saco la tarjeta de crédito. Ahí. ¿Dónde? Te la compro. O sea, esta persona siguiendo en su red. Yo no sé si tiene. Chicos, voy a colgar un rato porque mi hermano me da un video. Ya, adiós. Bueno. A ver, yo lo quité, pero ahí me avisas cuando active la cámara, ¿no? ¿Se están dando cuenta? Este man me vende la Xbox y se la compro. ¿Por qué tienes una PlayStation? Porque la PlayStation la pedí hace muchos años, hermano. Yo juego a PlayStation hace mucho, yo he jugado a PlayStation 2. O sea, si tú me hablas de la primera Xbox que era contra la, o sea, la Xbox normal contra la PlayStation 2, ¿quién ganaba? PlayStation 2. Entre PlayStation 3 y Xbox 360, ¿quién ganó allí? La PlayStation 3. Aunque la Xbox 360 me gustó más, la verdad, siendo sincero. Pero no vamos. Noticia de última hora, todos se van a Xbox. ¿Estamos pensando en eso? Oye, no, vamos a Xbox, ¿no? Uf, tenemos todo un año para pensar, ¿eh? Tenemos todo un año para pensar. Medio año, ¿no? Porque ya estamos en mitad de año. Puta, ya estamos en mitad de año, se nos está acabando el año, ¿eh? Será por el hype del mundial. Por eso se nos acaba el año a ti. Rápido. Igual, yo por ahí tengo chance de comprarme la Play 5. Lo que salga, la verdad. Porque un amigo de mi tío vende Play 5 y la vende
A ver, otra cosa, a ver, yo me voy a quedar con la PlayStation 4. Si siguen sacando juegos para PlayStation 4, yo me voy a estar comprando los exclusivos en PlayStation 4. Yo me voy a quedar, si me compro la Xbox, en 2025 se acaba. ¿Cuándo? En 2025. ¿Dos años más? Lo dijeron los de PlayStation, que en 2025 sacan, ya está, ya no. Me compro la PlayStation 5 después, ¿no? Después de esperar, la Xbox tiene... Yo creo que en 2025 ya va a estar, viste, para comprarse. Mira, en la Xbox va a estar Call of Duty. Están los FIFA, están los PES, están los Fórmula 1, están las luchas libres. Es que, a ver, ¿qué te puedo...? Déjame ver qué juego tengo aquí, Por ejemplo, en Final Fantasy sí va a estar en la Xbox. Juego de Lego también. A ver, Uncharted, ese es de PlayStation. GTA también es de Xbox. ¿Fall Guys? Fall Guys, creo que sí, porque Fall Guys es multi... Fall Guys sí tienen Xbox. Sí lo tienen en Xbox. A ver. Puedo estar hablando pendejadas, ¿no? Ahí en el otro imagino que sabe, ¿no? Pero bueno, a ver. Pero sí hay. Empecé ahí. Ok. También hay el Minecraft en Xbox. No sería un cambio radical si te pones a ver. Lo que sí da hueva es comprar otra vez los juegos a la Xbox. Sí. Aquí, justo, ¿no? Recién lo van a sacar, no lo tienen. Y aparte de Game Pass, sale todos los juegos de FIFA. Sí, mira. Deja que lo ponga. Puta, la verdad de esto nos vamos a hacer Xboxistas. Hey there, Bean. Looks like you need a friend. Well, you're in luck, because soon Fall Guys will be beaming Team Live on even more platforms, including PlayStation, Xbox, Switch, and the Epic Games Store. And with cross-play and cross-progression, playing with friends has never been easier. But wait, there's more. Fall Guys is going free. Party up with your friends across the entire range of no content. And for those of you who've been with us for a while, enjoy a free legacy pack. Lo que no entendieron, va a ser un crossplay en el que puedes jugar con multiplataformas y va a salir gratis. No, eso se fue Tommy. Todo se derrumbó. Dentro de mí. Y ahí está. ¿Qué pedo? ¿Quieres sacar algo que me fui? Bueno. El punto. Eso es lo que tiene. O sea, vas a ir para Xbox, ¿no? El Minecraft. El Rocket League está en Xbox. Todo lo que sí me saca de onda es que no está el juego. Es mi juego favorito, que es el de Star Fast, ¿no? Pero. Puta, lo puedo jugar en la PlayStation 2. Digo, la PlayStation 4, dije 2. En la PlayStation 4. Nada, también mi juego favorito que es por ahí, el Watch Dogs, ¿está? Watch Dogs para Xbox, creo que sí, ¿eh? ¿Y el Mafia? El Mafia, ese sí que no sé. Creo que sí también, ¿no? El Final Fantasy también está en la Xbox. No, pues si me compro la Xbox, ya no compro los juegos que sería GTA para hacer los juegos en PlayStation. La cara de no tener Play 4 o Play 5, que para todos los juegos que te compraste en la Play 4, y bueno. Me quedo jugando de PlayStation 4, pero de nuevo me voy a jugar a la Xbox, ¿no? Sí. En serio, sí, el Mafia sí, el Mafia sí está en Xbox. Gracias, Naruto. Okay. O sea, ya se dan cuenta, muchachos, no somos piperos. No, o sea. La Xbox es algo increíble. La Xbox es totalmente... Yo nunca lo vi a la Xbox porque sé que no, que tiene potencial para mejorar. Me faltan unas cosas, obviamente. Pero... Están sacando plata, están comprando empresas, ¿eh? Por eso. Compró Activision. Que ya te voy a mostrar lo que tiene Activision, a ver. Es que yo me compré el Play 4 porque en su momento era muy buena el Play 4 para mí. Y sí. Es que era más popular. Es que en la PlayStation 4 la vendieron mejor que la Xbox... One, ¿no? Por ejemplo, en el Game Pass, si no me equivoco, en el Game Pass, creo que en el Game Pass tú juegas, también tienes juegos de Xbox 360.
360, ¿no? O sea, y creo que tiene más memoria que de PlayStation, o sea, tiene mejor memoria. Por eso los juegos son más pesados ahí. Marcos, yo si pongo transmitir en vivo en mi canal ahora, en computadora, ¿muestra lo que estamos haciendo nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero iniciar directos de la computadora, pero no sé cómo. Ah, nomás te tienes que buscar a Stranger en tu navegador, ¿no? Stranger, ¿no? Como está allí arriba, en la esquinita. Stranger, y ahí pones tú vinculas tu cuenta de YouTube, ¿no? Y ahí comienza transmisiones, ¿no? Y ahí tú puedes poner, ahí te da la opción de programar próximo directo, le pones la miniatura, pones el título y ya está. Ok. Y ahí tú ya le vas agarrando cómo controlar esto. Yo aprendí de la primera, ¿no? Si tiene de 360, o sea. Mira tú que yo nunca he hablado así de Xbox porque no me interesaba. Pero ahorita que estamos hablando de Xbox, puta negociazo, ¿no? Nos conviene tener Xbox. La verdad que sí, ¿eh? No me disgusta la idea de... Ah, tener Xbox, ¿no? Y hacer mis directos en Xbox. La verdad, como dije, yo me siento más cómodo en PlayStation, ¿no? Pero ya qué exclusivo están sacando. Uncharted ya no van a sacar. El God of War lo puedo comprar en la PlayStation 4. The Last of Us van a hacer un tercer juego, creo, pero ahí hasta que lo saquen, hermano, que son como 8 años que lo saquen. O sea, años. Así que por eso no me preocupo. Yo me puedo comprar el PlayStation 5 luego. Pero bueno. Algo que tenemos, ¿no? Cada uno con su consola. Pues, no, barata. No digo que la PlayStation 4 sea mala, no. No, la PlayStation 4 es muy buena. Es excelente. Yo ya probé la Play 5 y no es mala. Pero tiene errores que no va. Los gráficos de la PlayStation 5 le ganan, creo que a la Xbox, pero no, como no probé la Xbox, así que no puedo decir nada. En gráficos no gana. Mejor dicho, dando la cabeza, PlayStation nunca le va a ganar en gráficos a Xbox, ni en potencia, nunca. Te voy a decir una cosa, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque PlayStation, ¿quién lo maneja? Sony. ¿Quién maneja Xbox? Microsoft. La verdad Microsoft tiene muchos gráficos buenos. Ajá, y Microsoft, ¿de dónde lo sacas? De la computadora. Mi computadora es Microsoft. O sea, ahí te estás dando cuenta, ¿no? Ahí te estás dando cuenta. Aparte, tiene una joyita de Forza. Por ejemplo, yo quisiera jugar el Halo. Por el multijugador, a mí no me importa la historia. El Halo es muy bueno. Es un exclusivo muy bueno. Mira, aquí les voy a mostrar, ¿no? Como podrán ver. Este es lo que compró Xbox, Activision. Como podrán ver. Overwatch, Diablo, Call of Duty, World of Warcraft. Esto no juego nunca. Candy Crush. ¿Te imaginas que pongan Candy Crush para Xbox? Y... Nada, no, bueno. O sea, esto costó millones de dólares. Habían... 11 de la noche en punto. Gracias. Este juego es gratis en celular, ¿no? Y mira lo que le costó a Xbox, ¿no? O sea, ahí te estás dando cuenta, ¿no? Todas las compañías con las que trabaja Activision, Blizzard y King, ¿no? O sea, aquí ya estás viendo los juegos, ¿no? Está Destiny, cabrón. Destiny. Call of Duty, puta. Call of Duty fuerte, hermano. Es muy fuerte Call of Duty, ¿no? Bueno, lo de Crash Bandicoot yo no sé si se va. Creo que sí, ¿no? Puta, que Crash Bandicoot se ve a Xbox. Puta. A ver, Microsoft es increíble, para que se sincero, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tiene la Xbox, ¿ok? Así que piperos no somos, los piperos son los haters, ¿no? Son los haters que andan por ahí llorando y llorando y llorando. Llorando que odian a Xbox y defienden a muerte a PlayStation. Gente, la PlayStation 4 es muy buena, pero tiene muchos errores. Y a veces la misma empresa que tiene PlayStation, que es Sony, nos roba. La manda, la roba. Nos roban, hermano. Nos roban. Por ejemplo, del pagar online,
Yo a veces lo defiendo, pero ya a veces ya, ya no me ganas. Te pudre. Ya no sé defenderlo, ¿no? Porque, a ver, pagar para jugar online ya, se entiende, ¿no? Pero ya que me saque juegos. Que no te, por ejemplo, ahorita sacan unos buenos que cuando jugaron, ¿no? Aparte, los juegos están muy caros. ¿Ah? Los juegos están carísimos, $60. Es un precio normal, la verdad, que se te pone a ver, es un precio normal. Dependiendo del juego. Dependiendo del juego. Por ejemplo, Resident Evil 3 es muy corto, el remake es muy cortísimo y te cuesta $60. A ver, que ese juego te tiene que costar $30, hermano. O sea, es muy corto, en serio, muy cortísimo. Ese juego. No, menos porque los FIFA deberían costar menos, la verdad, siendo sincero. Los FIFA deberían costar 15, 30, no sé. Desde ahí. No, o sea, no están entregando lo mismo de siempre, ¿no? Como por ejemplo, el álbum del Mundial, ¿cuánto te cuesta? $3, $2 por ahí. No, me cuesta. Este me costó $10. Me no cuesta 3,000 pesos. O sea, eso es así, muchachos. Eso es así. Los piperos que lloran ahí, no, ese no somos nosotros. No somos esos piperos. A ver, déjame ver, a ver si saco un ejemplo de pipero, ¿no? Me voy a YouTube. ¿Cómo se llama este men? A ver. No me acuerdo cómo se llamaba los piperos, pero esta persona que yo sigo, ¿no? Creo que me banearon de YouTube. ¿Tú crees? No sé, dice que tengo que tener un permiso para hacerlo y que mañana ya puedo. Bueno. Aquí muestra un men, ¿no? Que se pone a llorar porque se desparman para PC. Esto es muy largo, ¿no? ¿Ah? Esto es muy largo, ¿no? Pero no creo que lo veamos entero, ¿no? Returna. No me mola nada. Aquí están los piperos, no sé si lo ven. Aquí en chiquitito están los piperos, ¿no? Lo que pasa es que él lo pone acá. No, unos llorones. Unos llorones de los que están aquí. El uno es de Play 4. Dos meses, tío, ¿eh? Lo tengo viendo 2 meses. Ah, mira, el del gato. No le mola. O sea, dicen, pero el Spider-Man 1 es de PlayStation 4. ¿Qué tiene de malo que se haga en la computadora? O sea, que ella me explique. Esta película es buena, ¿eh? Una película cotarana, la recomiendo. Que se ve por ahí. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Eso es negocio bueno para PlayStation. ¿Pero por qué? Porque la plata. Porque es que también otra cosa, ¿no? De que estas personas eran fans de Xbox, pero al criticar a Xbox y al haber PlayStation se dieron cuenta que les dan visitas y se fueron. Se fueron a odiar a Xbox y a apoyar a PlayStation a lo indefendible. Pero de indefendible. Como decir, por ejemplo, claro, lo voy a dejar así. Ejemplo, claro. Tú ingresas tu tarjeta. Sí. Te sale un fallo. Y dice, uh-huh. No me dejas de ingresar la tarjeta. Y luego te llega un correo en el que dice, te tenemos que descontar $1 porque ingresaste la tarjeta. Y yo, ¿qué? Sí, me ha pasado, ¿no? Porque intenté ingresar 4 veces la tarjeta y me quitaron como $4. Los hijos de puta, y nunca me lo devolvieron. Le digo eso a un pipero y me dice, es que... Que está bien, PlayStation se tiene que llevar una comisión, ¿no? Tiene que... Hace mil cosas para justificarlo. Y yo... ¿Pero qué estás hablando, soprapo? O sea... ¿Por qué? Si salen la compra de Spider-Man... Claro, está ahí ganando el PlayStation 4. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene PlayStation... Se lleva una comisión. PC le está pagando... O sea, no PC... la tienda que esté vendiendo Spider-Man le paga a PlayStation, ¿por qué? Porque es un exclusivo de PlayStation. Ese juego va a salir, el God of War va a salir en PC.
El God of War va a seguir en PC. El Days Gone salió en PC. Mira, por aquí creo que... A ver, mira, yo tengo, viste, mi tarjeta, porque ya acá en Argentina una tarjeta que a los 13 años ya puedes creártela. Y cada vez que la pongo me saca, por ejemplo, si me pone error, ¿no? Me sacan $3. Esto me pasó 4 veces. Imagínate, perdí una banda de plata. Y yo le dije a un chabón, ¿por qué me sacó? Me dice, no, pues PlayStation, viste, se lo merece, no sé qué esto. Y yo re enojado por una banda de plata. Es que eso es así, ¿no? O sea, en el momento que te sale una persona la que dice, la que te dice, que te deja de poner aquí a 144.60, ¿no? Que tú le dices, oye, PlayStation como que nos está robando, ¿no? Porque sacan una membresía nueva de PlayStation Plus, pero no nos ofrece tanto para pagar tanto, ¿no? Es que no, porque PlayStation, en el momento que ya te lo está justificando, tú dices, vete a la verga. Pipero de mierda. No, o sea, yo por suerte pago, no pago nada para el club, pago, no sé, no pago mucho. A veces hay que ser inteligente para pagar algo, ¿eh? Sí, yo pago cada vez un mes $1. A ver. Days Gone salió para PC, es exclusivo de PlayStation. Pro version stacks up to what in theory should be the ya me lo voy a descargar. No, a ver. O sea, esto es un negociazo del bueno, cabrón. Esto es un negociazo del bueno. Esto creo que es sacado del PC. Hermano, para la gente es muy cómodo. Le han puesto mods a Days Gone, ¿no? Que unos mods que se pasaron de verga, la verdad, ¿no? PlayStation 4 Windows. ¿Qué tiene diferente la PS4 Pro con la PC normal? Volvió descubridor, Supuestamente la Pro tiene más potencia y tiene más gráfico y su puta madre, tiene 1 TB, no se calienta, es más grande. Imagínate si aquí con la maquinita esta, ya 4 terabytes, bueno, 4.500 terabytes. A veces te sacan más porque te cobran el IVA, también esas otras. A veces te sacan más dinero porque te cobran el IVA. Exacto. Pero bueno, el punto es ese. Nosotros no somos piperos, bueno, me saca el IVA. Ustedes deberían saber que se está generando una comunidad muy tóxica en el mundo de gaming acerca de Xbox contra PlayStation. Están haciendo una batalla de consolas que es innecesaria. Es como Free Fire, no sé. Sí. Imagínate, si ya casi la gente ni ve lo directo del Free Fire. ¿Por qué? Porque... No, pero no compré nada, puta. Entonces si te sacaron $5, dijo la puta. A veces, puta, esto me pasó. Yo para que no se renueve más el PlayStation Plus, esto fue hace tiempo, ¿no? De un mes saqué la tarjeta. Luego de dos meses, porque yo pagaba mes a mes, 2 o 3 meses por allí. Ingreso a la tarjeta, bien, y me cobran otro mes de PlayStation Plus. A mí una vez me sacaron $15. O sea que prácticamente te le pusiste la tarjeta y tras eso ahí de me roban. No quería comprar PlayStation Plus, hermano. Yo quería comprar otra cosa y me cobran lo del mes de PlayStation Plus. Dos hijos de la grandísima gran perra. Bueno, yo lo que me pasó una vez, como acá en Argentina más de $7 es caro, bueno, tenía que comprar un juego de $30. ¿Sabes cuánto me sacaron? Yo no lo pagué, porque estaba $40. Si te lo sacaron al pedo, ¿no? Obviamente, sí. Obviamente estamos aquí hablando sin saber, porque no sabemos si... Y yo aquí le robo toda PlayStation, literal. No sabemos si en Xbox pasa lo mismo, ¿no? Pero yo no he escuchado ninguna... Y no me lo devolvieron, ¿eh? Oigan, pero yo aquí robo todo al PlayStation, ¿sabes por qué? Porque yo no le pongo la tarjeta, yo tengo que solamente coger, comprarme una tarjeta de regalo y ya está. Fin de la historia. Pero, hackeado. Tenemos la opción comprarnos la Xbox muy pronto, así que bueno. Sí. Ya saben lo que es. La Xbox. La última me voy a comprar yo. La serie X, claro, la serie X es potente, ¿no? Así que bueno. Sí. No sé todavía yo. Ya saben, gente. Piperos de mierda son los llorones que se ponen a criticar a Xbox porque es Xbox. Así que bueno,
si alguien ves que defiende lo indefendible en PlayStation, es un pipero y no lo veas, no lo sigas. Son llorones, ¿no? Como los que acabo de mostrar, que son unos llorones que dijeron, pero es que, pero es que Spider-Man 1 de PlayStation. Literalmente. Imagínate, ¿y? ya Fall Guys va a salir prácticamente gratis para todo el mundo. Sí, para Xbox. Ahorita lo vimos cuando tú no estabas, lo vimos. Sí, prácticamente ya con eso, imagínate, pues, Fall Guys para todo el mundo. Para todo el mundo y ya, pues. Eso es así, bueno. Igual literalmente, la única defendible que tiene Play es que lo del Plus, que te da 14 días. No sé. ¿Te quedas una muy buena? No. A ver, lo de los 14 días, ¿qué te cobran, hijo de puta? Es que te cobran, literal. A mí me pasó en Ecuador que yo puse mi tarjeta de crédito. Oye, me pasó lo mismo que a Marco, pero a la inversa. O sea, estos manes cogieron y me cobraron de los 14 días esos. Pucha, oye, no te exagero, me cobraron $30 en vez de lo normal. Lo que pasó a mí, que por eso dejé de hacerlo, fue cuando cada rato que me hacía una multicuenta ponía una tarjeta así sin saldo y listo. Pero claro, me pedía saldo y me terminó sacando $15. Y por eso no compré más. Ah, a ver, Naruto, no estamos hablando de eso de conseguir 14 días ilegal. Lo de 14 días es que cuando recién comienza a jugar el Play. Sí, cuando tú quieres decir, a ver, me voy a poner 14 días gratis y ahí me pago el mes, porque tengo 14 días gratis de más, ¿no? Luego lo pago, ¿no? Porque tú ingresas, porque para tener los 14 días te piden la tarjeta. Y hijo de puta, una vez que ingresas la tarjeta te quitan la plata. Pasó en dos ocasiones en la... Está bien, que sepan que la tarjeta es real. Que confiar. Pasaron en dos ocasiones, la del PlayStation Plus. Que sepan que tu tarjeta de crédito es real, porque si no es real, es maniable. Ahí tienes razón. Pero ni, sí, ya ni no estamos hablando de multicuenta, no estamos hablando de multicuenta, estamos hablando de nuestra propia cuenta. En la que nosotros queremos poner 14 días de PlayStation Plus y luego ahí que se renueva automáticamente. No, solo las multicuentas ponían con tarjeta de real, no era así, viste... Ah, bueno, ahí ya se pasaron de verga, ¿no? De hacerse multicuentas en la que tú pones 14 días de pedo, 14 días de todo. Después que tú ya se dieron cuenta de eso y te están baneando y se te queda tu tarjeta ahí. Por no, ejemplo, yo la hice una vez nomás. Hay gente que lo estaba haciendo y lo banearon, ¿no? Y se quedó su tarjeta de crédito en otra cuenta y ahí. Un amigo le sacaron $15 y le banearon la tarjeta. Uy, jodido. Es como decir, ¿no? Sí, toma, esta tarjeta está caducada, ¿eh? O sea, ven y toma tu mierda, hermano. Uy, doblé la tarjeta bien feo. Uy. Chuta. Ahora esperemos solamente que el banco te la acepte y doblada. Esto está caducado desde el 2013. Oye, Marco, cuando venga mi ley voy a tener la Play 5. Pero bueno, hasta aquí el tema de la Xbox. Ya sabemos que nosotros no somos piperos. Y ya no estamos pensando en comprar la Xbox. Sí. Bueno, ¿también? Yo ya por mi parte tengo cuenta Microsoft, así que ya meto nomás la cuenta Microsoft. Yo también. Por dos. Así que bueno. Por tres. Igual yo no sé, todavía tengo dudas.